La entrada heroica del Galio y, claro, la intervención de Kelfes. De experiencia a Svenskeren. Con eso comienza con las rotaciones, pero como lo hemos visto, el duelo de este juego temprano. Cuidado con Iski. Hoy lo quieren alcanzar. Mira el control, adiós, la cadena. Bye. No lo dejan mover. La primera sangre. Y esto es lo que necesitan hacer. Controlar a la Kayle en el juego. Cloud9. Oh. Se lo robó Svenskeren. Está llegando ahora, eso sí. Sword quiere llevarse de una pelea en contra de este Nocturne, que está recibiendo mucho castigo. Lo va a alcanzar. Aquí hay mucho control. Lo alcanzan también a Licorice. Tendrá que correr. Vamos a ver si se logra escapar. Licorice, es un Shell. Licorice. Lo van a asesinar por intentar salvar a su compañero. Lo pagó. Ese carril central es el problema de la Kayle en contra, en este caso, de la Camille, que ya tiene la ventaja. Que lo va a estar presionando, lo va a estar obligando a estar buscando. ¡Ay! Soleado en el carril superior, Licorice. Qué puede salir bastante bien. O puede salir bastante mal. Ay, vamos, como en este momento problemas para Niski. Lo van a alcanzar mientras llega también una entrada heroica. ¿Qué pasó con Niski? Está llegando también desde lejos la Cali. Van a matar a Nocturne sin problemas. Gran trabajo por parte de Griffin. Llega la intervención para evitar que muera mientras Niski recibe todo el castigo de Sword. Tiene que escaparse utilizando el destello. Licorice correrá por su vida. Sword. Llegará también Tarzan. Van a matar a Niski. 6-0 el marcador. Si se corre por su vida, llegaría el gancho a través del muro. El Shuriken para darle el golpe final. 7-0 el marcador. Marcador es casi un exterminio a favor de Griffin. Nada. Están esperando resultados y estamos esperando a ver qué pasa. Tanto con G2 como con Gary. Ay, ahí está la paranoia. Quiere forzar una pelea mientras llega. Ahí está el combo completo, pero ¿sabes a quién le da a JJ? A nadie, a los centinelas. Le da a Tarzan. Ah, bueno, a Tarzan. Sí, algo es algo. Algo es algo. Un asesinato para Cloud9. Gastaron todos los recursos. El combo del que estábamos hablando. Ese es el combo que va a estar buscando Cloud9. Es muy, muy poderoso. ¡Ay! Cuidado. ¿Qué cuidado, es esto? Cuidado. Alcanzarían a Svenskeren, llega la teleportación, problemas para Sneaky, lo van a derribar. Svenskeren no tiene destello, no tiene nada para escaparse, mientras Isel también cae en las manos de Sword. Doble asesinato en el carril superior. ¿Y cómo cayeron en esa trampa? Se habían llevado a Tarzan y podían capitalizar con alguito, JJ. Exacto, exacto, o con algote. Sí. Algo, lo que sea, algo, paren, lo que sea, pero bueno, Niski, problema. Ay. RIP, se llamaba... Dolor de la vida en el carril central. Yo había que se estuviera moviendo, que estuviera apareciendo, estar sorprendiendo. Me parece que no lo es así y eso tiene las cosas como las llegaría a la paranoia, logran forzar una pelea, se mueven muy bien los jugadores de Cloud9, pero ¿para qué? Logran derribar sin problemas a Seisal y a Svenskeren. Puede ser el segundo asesinato, el tercero Svenskeren. Problemas, solo logra alcanzar a Niski, tiene que utilizar la intervención, pero ni siquiera para eso. Ya la había utilizado, triple asesinato para Viper. Esto es un exterminio en 21 minutos. Van por el varón mientras van a... Van a seguir al Sneaky y Niski. Svenskeren está esperando para usar la paranoia. Y ahí está, paranoia, y llega también la intervención, pero alcanzaría por detrás a Niski. Llegaría al combo, pero logran matar a Svenskeren sin ningún inconveniente. La lluvia de plumas, la lluvia, la lluvia de todo, vale. Los destruye. Le está lloviendo de todo, no nada más les llueven plumas, les llueven chanclas, les llueven súbditos, les llueven cañonazos, de todo, Faren, de todo le está lloviendo al pobre Cloud9. Pobrecitos, 21-1 el marcador en 23 minutos de juego, la diferencia es demasiada, casi 20.000. Esto va a ser la victoria en las manos de Griffin, acabando y pasando por encima de Cloud9.